Una de las cosas que más me preocupan de mi estancia en Internet es el uso de eh, un nombre de usuario. Y una contraseña para acceder a cada uno de los servicios en los que estoy dado de alta para cada una de las cuentas. Evidentemente podría hacer, como algunos hacen por ahí, que es utilizar el mismo nombre de usuario y la misma contraseña para todos los servicios. Pero te puedo asegurar que esto, menos práctico, es cualquier cosa. Incluso eso que he hecho yo y que en algunas cuentas tengo que parte de la contraseña es la misma y utilizo otra parte eh, que va variando en función del servicio que estoy utilizando. Eso tampoco es lo más práctico. Lo más práctico y lo mejor, evidentemente, lo más seguro es que tengas un nombre de usuario y una contraseña que sean completamente distintas para cada uno de los servicios que utilices. Esto ya lo comenté en el episodio número 45 del podcast, hace ya pues más de 100 episodios, en el que te conté sobre cómo habla, o cómo gestionaba yo mis contraseñas. Lo cierto que desde entonces hasta aquí, que ya ha pasado más de un año, la cosa ha cambiado Radicalmente, tan radicalmente como se preveía en base a, las, a los comentarios que algunos, que puede ser tú o otros, como puede ser Teodoro Superlativo, comentaron. Y es que ellos abogaban por otro servicio. En lugar de utilizar el servicio que estaba utilizando yo, bueno, en lugar de utilizar toda la parafernalia que utilizaba yo a través de equipas y la sincronización a través de diferentes servicios, pues recomendaban el uso de Bitwarden. Evidentemente, como te puedes imaginar, dado mi naturaleza curiosa, no pude evitarlo. Y rápidamente me apunté al carro. Me apunté. Tanto al carro que hoy por hoy estoy utilizando uno de los servicios que recomendaba, que era Bitwarden. Así, en el episodio de hoy, te voy a contar cómo ha sido mi migración a Bitwarden y por qué es el servicio de gestión de contraseñas que te recomiendo. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 157, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, ya sea con gestión de contraseñas, con Bitwarden o como tú quieras, seguro que la vas a encontrar aquí. Como te decía en la introducción del podcast, el objetivo del podcast de hoy, valga la redundancia o la repetición más que redundancia, es contarte un poco, pues... Cómo he pasado de gestionar las contraseñas con Kipas a utilizar única y exclusivamente Bitwarden. Y creer sinceramente que este gestor de contraseñas es el que me va a salvar la vida. Bueno, a lo mejor he exagerado un poco con esto, pero, pero sí que creo que es eh, un gestor de contraseñas bastante integrado con lo que yo pretendo o pretendía. Lo cierto es que durante este tiempo, y desde la recomendación que hicieron tanto Teodoro como Superlativo de cambiar a Bitwarden, he barajado otras opciones. Y entre esas opciones, precisamente está Logwise, que es la propuesta que hizo en su momento Firefox, o que ha hecho Firefox para la gestión de contraseñas. Sin embargo, no me termina de convencer. No me termina de convencer by, eh, Logwise, la propuesta de de Firefox por diferentes razones, lo primero es que a pesar de que tiene una integración brutal con Firefox, el primer problema que le encuentro, como ya te puedes imaginar es que no se integra con Chrome y lo cierto es que ese es un gran handicap para mí, porque si bien en el equipo de casa, si bien en el equipo que utilizo eh, habitualmente no necesito Firefox perdona, no necesito Chrome, me he liado eh, lo cierto es que en el equipo de trabajo es una herramienta que necesito eh, estoy utilizando Chrome porque es el, la, el navegador corporativo, con lo cual no me puedo escapar. Entonces, ¿qué hago? Pongo todas mis contraseñas en, en Chrome y cuando llegue a Firefox no las voy a tener. O al revés, las voy a poner en Firefox. Entonces, he tenido que buscar una alternativa eh, que fuera completamente independiente. Bien podía haber utilizado Keepass, pero lo cierto es que Bitwarden, desde que lo he estado probando, ha sido una revelación para mí. Me ha dado muchas posibilidades. Lo cierto es que es una herramienta que, a día de hoy, se ha convertido en una herramienta imprescindible. ¿Y qué es Bitwarden? Bueno, tal y como lo definen los propios desarrolladores de la aplicación, probablemente sea la más sencilla y segura forma de guardar compartir y sincronizar información sensible, no solamente contraseñas, sino todo tipo de información sensible con otras personas, ya sean personas físicas, ya sean eh, equipos o incluso organizaciones con cualquier eh, otra vaya, con cualquier con cualquier grupo de personas. Y esto es algo realmente interesante y algo realmente potente porque al final trabajos, trabajamos en equipo, es algo inevitable. Y si trabajamos en equipo y normalmente estamos compartiendo contraseñas con otros, ¿por qué no compartirlas de esta manera? ¿Por, no, por qué no compartirlas con Bitwarden, que es algo eh, realmente sencillo? Bueno, pues es una opción que tienes al alcance de tu mano. Y es que sin lugar a dudas, y tal y como dicen los propios desarrolladores de Big Garden, uno de los más de los problemas masivos con los que nos enfrentamos habitualmente los desarrolladores es precisamente el robo de contraseñas. O la suplantación de personalidad, de usuarios, más bien. Al final, esto es un problema muy grave. Es un problema muy grave y es una brecha de seguridad que puedes tener, ya seas tú el que mantienes ese almacén de contraseñas como si lo mantiene cualquier otro. Hasta el más pintado le pueden hacer en un momento determinado un roto. Le pueden conseguir reventar su bol de, de contraseñas y acceder a ellos. Y esto es un verdadero problema. Y más, si básicamente tienes un solo usuario y una sola contraseña, y ese solo usuario y esa sola contraseña las tienes utilizadas para todos los servicios, para todos los servicios que tengas contratados, ya sea que lo tienes con Google, ya sea que estás utilizando cualquier otro servicio, de, pues a lo mejor estás apuntado a unos cursos, o incluso con PayPal, y lo tienes todo con el mismo usuario. En el momento que alguien penetre y consiga obtener tu usuario y contraseña, estás básicamente vendido. Entonces, ¿qué es lo que te ofrece Bitwarden? Bueno, pues Bitwarden básicamente lo que te ofrece es la posibilidad de alojar toda la información sensible en sus servidores. Y esto es algo realmente muy cómodo, ya lo he contado en varias ocasiones o en muchas ocasiones. Al final tienes dos opciones. O pones tú, eh, te encargas tú de mantener un servicio y con lo cual pues tienes que estar preocupado no solamente de que nadie reviente tu, tu servicio, sino también de tenerlo siempre levantado para poder utilizarlo, sino que... Eh, Tienes que estar preocupado de todo este tipo de, de, de cosas. Mientras que si es otra persona o es otro servicio o otro grupo de personas que se encargan de mantener este servicio, pues tú estas cosas pues, las puedes obviar. La otra opción que tienes, si no quieres alojarlo en los servidores de Bitwarden, es eh, alojarlo en tus propios servidores. Tú puedes levantarte tu propio contenedor, por supuesto, como no podía ser de otra manera, y en ese contenedor pues, alojar todas las contraseñas. ¿Qué es lo que sucede? Yo actualmente lo tengo alojado en Bitwarden. Y te preguntarás por qué. ¿Por qué teniendo yo un VPS? ¿Por qué teniendo Raspberry lo tengo alojado en Bitwarden? Bueno, pues la cuestión es muy sencilla. La cuestión es que al final no todo depende de mí. No todo depende de que yo tenga un servidor, de que yo tenga un VPS, yo que tenga una Raspberry que esté disponible desde Internet para acceder a todas esas contraseñas. Depende también de que desde donde trabajo pueda acceder a esas contraseñas. Y es que resulta que actualmente eh, no puedo acceder a mi VPS directamente desde el trabajo. Y eso es un problema. Con lo cual no tengo más remedio que, por ahora, por lo menos, utilizar los servicios de Bitwarden para alojar pues, las contraseñas. Si bien, te puedo decir que durante este año he estado muy contento y muy satisfecho con el servicio que han pro proporcionado los, bit los chicos de Bitwarden. Porque... Eh, vaya todas las necesidades las he tenido completamente cubiertas así que tú mismo puedes valorar qué es lo que más te interesa si utilizar los servicios de Bitwarden o levantarte tu propio contenedor y tener allí eh, tu alojamiento con tus contraseñas perfectamente cifradas y que solamente las tienes tú y que en caso de cualquier problema siempre puedes tirar abajo el contenedor y allí se quedan eh, sepultadas nunca mejor dicho esas contraseñas bueno lo siguiente se ha lo que sea por lo que te has decidido, eh, ¿cómo puedes trabajar con Bitwarden? Bueno, eh, lo grande o lo más interesante de Bitwarden es que tienes la posibilidad de eh, trabajar con diferentes usos, servicios, eh, vaya, sea el navegador que estés utilizando, ya sea Firefox, ya sea Chrome, ya sea, en fin, el que estés utilizando, ya sea el sistema operativo que estés utilizando ya sea cualquiera como puede ser Macos o Windows o el excelente Linux ya sea el sistema operativo eh, en el móvil que utilices ya sea iPhone o ya sea Android sea cual sea las opciones que tengas hay una solución perfecta para Bitwarden así por ejemplo para el escritorio puedes utilizar eh, o puedes instalar directamente Bitwarden utilizando eh, AppImage si no sabes lo que es APP más, te recomiendo que escuches el episodio número 51 en el que te hablo sobre la nueva paquetería. Y es más, te recomiendo que eh, leas el artículo sobre APP Match, Snap y Flatpak, en el que hice una comparativa sobre los diferentes sistemas de paquetería y cuál era el que mejor te podría o el que mejor se adaptaría a tus necesidades. O por lo menos que lo leas y tú mismo elijas cuál es el que más te interesa. Como te puedes imaginar, yo he optado, por supuesto, por App Image, entre otras cosas, porque, como ya te adelanto, si no has leído o no has escuchado el podcast o has leído el artículo, pues eh, es el que más me convence. pepe más, desde luego, es el que más se adapta a mis necesidades. Y por supuesto, he utilizado el demonio que te permite tener sincronizada eh, el, el paquete para que lo tengas siempre a la última y además que lo tengas disponible desde, eh, desde el escritorio. Se, utilizando el demonio, pues esa es la ventaja que, que te ofrece, que te permite sincronizarlo con las otras aplicaciones. Respecto a los navegadores, como ya te he adelantado anteriormente, pues evidentemente eh, tienes un cliente para... Casi cualquier navegador que te puedas imaginar, ya sea Google Chrome, Firefox, Safari, Brave, Opera, Tom Browser, Tom, Tom, no, Tor Browser, en fin, cualquiera de estos tiene eh, su complemento para que lo puedas utilizar. Y para digamos, hacer completamente, o para completar el círculo, no me salía la palabra, para completar el círculo exactamente, pues tienes la correspondiente aplicación como he adelantado anteriormente para iPhone y Android. Evidentemente si no tuvieras este servicio para estos dos móviles, pues lo cierto es que se quedaría completamente cojo y tendrías que utilizar pues los servicios que te ofrece ya sea Google Chrome o Firefox para el tema de la sincronización de archivos. Pero no solamente tienes eso, para los que nos gusta o para los que disfrutamos trabajando directamente en el terminal, pues Bitwarden también te lo pone muy fácil. Y resulta que también tienes una herramienta para poder utilizar tus contraseñas desde el terminal. Eh, lo cierto es, es que tienes diferentes opciones para descargarte esta herramienta. Yo, en particular, me, eh, he optado por una. Una de las soluciones que te ofrece Bitwarden, que lo llaman como nativo ejecutable y que viene en un archivo zip, que lo descargas en tu equipo, lo descomprimes y lo mueves a tu directorio local bin, y ahí ya lo tienes disponible para utilizarlo directamente desde el terminal. Ahora sí. Lo cierto es que no es del todo intuitivo, no es tan sencillo como utilizar como, como otras aplicaciones de terminal. Se hace un poquito compleja, sobre todo porque en muchas ocasiones la tienes que encadenar o la tienes que utilizar con, con otras herramientas como puede ser JQ. Si no conoces esto de JQ o no conoces cómo gestionar archivos JSON en BAS, te recomiendo que leas el artículo sobre tratar archivos JSON en BAS, que te va a dejar las cosas muy claras sobre cómo puedes hacer todo este tipo de cosas. Pero vamos, esto ya te digo que es un poco para los que nos gustan o los que disfrutamos trabajando con el terminal. Si tú no eres de estos, pues simplemente no te tienes que preocupar. Simplemente puedes utilizar cualquiera de las opciones que te, ofre o que te he indicado anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que te ofrece Bitwarden? Bitwarden te ofrece dos tipos de contratos, bueno, para cuentas personales, ¿vale? Se trataría de una cuenta libre y de una cuenta de, de premium. La cuenta libre es libre para siempre y la cuenta de premium y la cuenta premium tiene un precio de 10 eh, dólares al año. ¿Qué es lo que te ofrece la cuenta libre? Bueno, la cuenta libre te permite acceso y la instalación de todas las aplicaciones de Bitwarden. Esto es básicamente. Lógico y no solamente lógico, sino que necesario. Lo siguiente, y esto es fundamental, es sincronizar todas las contraseñas y todos los elementos que tengas entre los diferentes dispositivos, y para esto, evidentemente, no tienes límite. Lo siguiente, y que es evidentemente muy necesario y fundamental, como todo lo que te he comentado hasta el momento, es la posibilidad de guardar todos los eh, contraseñas que quieras en ese almacén. Tantas como necesites. Yo actualmente tengo como unas 300 o 300, yo creo que casi 400. Con lo cual, pues ya te puedes hacer una idea. Que aquí eh, la cuestión es tenerlo lo más protegido posible. Y esta es una buena solución. Además, te permite la autenticación, de, del, o sea, el segundo factor de autenticación para tener las cosas más seguras. Y por supuesto, el generador de contraseñas seguras. Esto es algo fundamental. Evidentemente. También te permite eh, tener el, eh, tu cuenta en. o oh, vaya, tenerlo alojado en tu propio servicio. ¿Y con qué se diferencia con el, el, la cuenta premium? Bueno, pues la cuenta premium, además de todo lo que te he contado hasta ahora, también te ofrecen otras opciones que son bastante interesantes, como es la posibilidad de tener. Eh, eh, almacenamiento de un giga completamente cifrado, la posibilidad de realizar el, fa el, el segundo factor de autenticación con herramientas como pueden ser UBK o U2F o Duo. Cualquiera de estas de estas tres opciones las tienes disponibles con la cuenta premium. También te permite eh, generar informes de seguridad y vaya, saber si las contraseñas están protegidas o no están protegidas. Esto, por ejemplo, con Logways, la opción de Firefox viene. Completamente gratuito y te informa siempre, y luego, además, y como no podía ser de otra manera, tienes prioridad en el caso de que tengas cualquier duda o cualquier problema con todo esto. Pero no solamente esto, una de las cosas más interesantes y que ya he adelantado a lo largo del podcast es la posibilidad de que eh, puedes compartir tus contraseñas con otros usuarios. ¿Con cuántos usuarios? Bueno, pues puedes compartirlas con hasta dos usuarios más y eh, puedes crear colecciones. El problema de esto es que esto está limitado, pues, a dos colecciones y a lo mejor se te queda corto. Luego, para familias, aumentan el número de usuarios con los que puedes compartir. A cinco usuarios, el número de colecciones aumenta a ilimitados. Puedes compartir eh, ilimitados elementos. Ya tienes el cifrado de el almacenamiento cifrado de un giga. Y por supuesto también puedes eh, hospedarlo en tu eh, servidor. Esto para familias ya ha aumentado a un precio de un dólar. Y luego ya entramos en el equipo de o sea, en, en la configuración de equipos donde pues eh, esto va creciendo y evidentemente va creciendo el precio. Pues a lo mejor para los, lo que son equipos tienes 5 dólares para el equipo que te permite hasta 5 usuarios. Y, y, y puntualmente, o para más usuarios, tendrías que pagar dos dólares por usuario. Y luego la edición Enterprise, que todavía te ofrece más cosas. Yo, por el momento, como te digo, estoy utilizando la versión free y estoy utilizando dos colecciones. Y además, como tengo dos cuentas, tengo la cuenta del trabajo y la cuenta personal, lo que hago es aprovechar la la opción de compartir conmigo mismo y tengo algunas, algunas contraseñas que están compartidas de manera que veo las contraseñas que a mí me interesan en el, en el trabajo y las contraseñas que a mí me interesan en el lado personal. En fin, como ves las opciones y posibilidades que te ofrecen Bitwarden, ya sea la vaya, ya sea la, la opción de pago o ya sea la opción gratuita son más que interesantes y yo creo que es algo que deberías de valorar deberías de valorar ya sea porque o bien no estás utilizando ningún gestor de contraseñas hasta el momento con lo cual lo estás haciendo mal no peor y también lo deberías de valorar porque es una manera muy sencilla de tener tus contraseñas sincronizadas en todos tus dispositivos creo que es una opción muy pero que muy interesante y como te digo es una, una opción que deberías de, de valorar en fin Espero que te haya gustado el podcast de hoy y que tengas muy en cuenta todo lo que te he contado. Yo desde. vaya, desde hace un año ya lo estoy utilizando por defecto. Y es más, no solamente lo estoy utilizando por defecto, sino que progresivamente, de esas 350 o 400 contraseñas o credenciales que tengo, estoy cambiando progresivamente todas, no solamente la contraseña de cada una de ellas, sino también el usuario. De manera que usuario y contraseña donde se permiten, los estoy cambiando para que sea todavía más complicado que alguien eh, pueda utilizar mis credenciales. Y si las utilizan en un sitio, no las van a poder utilizar en otro. O por lo menos ese es el objetivo. En fin. Como te decía, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Eh, si te ha gustado, evidentemente te agradecería una valoración, ya sea en Evox o en Apple Podcast. Te dejo en las notas del podcast cómo puedes acceder a ello. Eh, si puedes eh, y tienes cualquier idea, sugerencia, eh, lo que tú consideres, pues te lo agradecería que me dejaras un comentario en atareado.es barra contactar. Igualmente si tienes dudas y preguntas para los episodios de los jueves de dudas y preguntas que como te digo es algo que me preocupa muchísimo tenerlo preparado de una semana para otra para que no me pille eh, vaya para que para tenerlo preparado básicamente y esto es un poco todo lo que te quería contar de lo que te cuento siempre. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales. Que te puedes suscribir a esta fantástica y fantásticulosa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre... Te recuerdo que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si, fuera un como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, ya sea con Bitwarden o sin ba o Bitwarden, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.